Queridas amigas, el día de hoy, aquí en el Rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, les voy a enseñar otro modelo de zapatito. Pero para ello, les voy a enseñar en varios procesos para que ustedes puedan ver que casi todos los zapatitos se hacen de la misma manera. Entonces, empezamos haciendo mi ajuste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con 9 puntos yo siempre hago la base de mis zapatitos. Ya saben ustedes que mientras más gruesa sea la lana va a salir más grande, mientras más delgado va a salir más pequeño. Entonces mi base de la mayoría de mis zapatitos sencillamente son 9 puntos y después hacemos, ya saben ustedes, 2 puntos enteros o puntos altos. 1, o sea un aumento de 2 puntos en la primera cadena, un aumento de 2 puntos. Siempre, a ver, estoy trabajando con hilo, pero entonces nuestras plantillas para toda la mayoría de nuestros zapatos es la misma, unas que otras varían, pero ya les iremos mostrando. De aquí hemos hecho un aumento de 2 puntos altos o punto enteros, como ustedes lo llamen. Aquí vamos a hacer 5 puntos enteros. 1, pueden hacerlo medio punto, pero para que quede la base siempre hacemos así, ¿no? Pueden hacerlo con medios puntos y hacen una fila más, una hilera más. Pero ya saben que mientras más gruesa sea la lana o el hilo, más grande va a ser. Y también van a utilizar otro tipo de crochet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiene que haber 5. 5. Así, acá me falta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no he hecho. 5 puntos acá y acá vamos a hacer 6 aumentos. En el último punto hacemos 6 aumentos. Como ya en todos los zapatitos, 6 aumentos de punto entero o puntos altos. Esta es la base que hacemos para la mayoría, casi todos los zapatitos que nosotros hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a voltear, vamos a jalar un poquito y aquí vamos perdiendo el hilo. Tenemos que hacer 5 puntos acá. En nuestra primera hilera quedan 20 puntos. Mejor dicho, en nuestra primera ronda total quedan 20 puntos. Acuérdense. 2, 3, 4. Vamos perdiendo. Aprovechando para perder el otro punto, 4, 5. Como les digo, la mayoría de nuestras bases hacemos de la misma manera. Ya ustedes, poco a poco, conforme vayan aprendiendo y vayan practicando, ya van a encontrar su propio estilo, su propia manera de hacerlos. En el último punto hacemos
dos aumentos. Dos aumentos. En el punto que habíamos empezado de la parte anterior hacemos dos aumentos. Entonces ahora vamos a cerrar con un punto deslizado o punto enano. Cerramos. Hacemos nuestra cadena para subir y ahora vamos a hacer dos aumentos pero en medios puntos. Medios puntos. Entonces cargamos, metemos a un punto, dos puntos medios. Volvemos a hacer acá. Volvemos 1, 2. Luego hacemos 5 puntos. 5 medios puntos. 5 medios puntos. 3, 4, 5 medios puntos. Luego hacemos en la esquina toda la vuelta. Vamos a hacer 6 aumentos. Entonces acá hacemos un aumento, dos aumentos con medios puntos. Ojo, estamos trabajando con medios puntos. La primera hicimos punto entero y la segunda fila, todo alrededor, son medios puntos. Esto estamos haciendo la base de nuestros zapatitos, de nuestros mini zapatitos. Ya saben ustedes que mientras más gruesa sea la lana, tenemos que trabajar si, de acuerdo a lo que queremos hacer, vamos a trabajar la lana. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ver si ya están los 6. 1, 2, 2, 3, 4, 5, nos falta 1. 5, 6 aumentos, o sea, acá tenemos 12 puntos. Y aquí vamos a cerrar con 5 puntos, 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4, y 5. 5 medios puntos. Para cerrar tenemos que hacer 2 aumentos. A ver, 1, 2, este es el primer aumento. Aquí hacemos el otro aumento. Y listo, tenemos nuestros 2 aumentos. Cerramos con nuestro punto deslizado. Con nuestro punto deslizado y hacemos nuestra cadena para subir. Aquí, esta es nuestra base. Aquí vamos a cortar un cartón o algo que sea totalmente durito para que quede totalmente la base bien realizada. Al final, ¿no? Cada uno, no le digo de qué tamaño porque cada uno lo va a cortar de acuerdo al tamaño que necesiten o les salga, ¿no? Entonces, esta es nuestra base. Esta es la base que hemos estado haciendo en nuestras anteriores botitas, zapatitos. Ser diferente. Entonces, agarramos. Entramos por acá. Y agarramos hacia adentro. El punto. Primer punto va a ser un poquito uno. Después ingresamos por esta parte de acá al siguiente punto. Dos, tres,
4, 5, 6, 7. Esta es otra forma de hacer los bordes. Para que tengan ahora, les voy a decir. Tenemos que hacer todo alrededor, todo. Entramos por aquí abajo, tomamos el punto, sacamos y jalamos. Volvemos a meter por la parte de acá abajo, sacamos y jalamos el punto. Acuérdense, miren ustedes, así tenemos que hacer todo. Entramos por la parte de abajo, metemos, jalamos y así vamos haciendo todo alrededor. Entonces aquí se nos va a formar como una suela del zapato. Entonces terminamos los 30 puntos acá alrededor y les voy a enseñar cómo queda. Venimos. Entonces, amiguitas, hemos hecho todo el punto relieve y acá vamos a cerrar 30 puntos relieve. Cerramos con nuestro punto enano o punto deslizado, hacemos nuestra cadena para subir y vamos a hacer aquí medios puntos en todo alrededor. Son 30 medios puntos. Vamos a hacer 30 medios puntos en cada punto de relieve que hemos realizado, ¿no? En la subida del relieve que hemos realizado, vamos a hacer 30 medios puntos. Entonces, vamos a hacer 30 medios puntos hasta llegar alrededor. Luego hacemos otra subida de otros 30 medios puntos para hacer el borde de este zapatito, para hacer el borde. Entonces termino esas dos vueltas y regreso. Entonces ahora, amigas, ya hicimos las dos vueltas adicionales con la vuelta que hicimos el relieve, las tres vueltas, pero el relieve lo hicimos con punto bajo y las dos siguientes le hicimos con medio punto bajo. Entonces ahora sencillamente vamos a cerrar con punto enano o punto deslizado y aquí vamos a cortar el hilo. Aquí vamos a cortar el hilo. No lo corto muy chiquito porque a veces tenemos que hacer otra cosa. Entonces aquí sencillamente, como siempre les menciono, para que esté totalmente en el medio, lo ponemos así como un barquito, una tacita o alguna cosa. Entonces aquí lo que vamos a contar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces tiene que ser un punto más. Puede ser 8 o 9. Acuérdense que hay 30 puntos. Entonces aquí debemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. 12 puntos. A ver, vamos a ver. Estamos en el medio, buscamos el medio. Vamos a separar. Vamos a hacer la separación.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Los 12 puntos tienen que ser en el mismo lugar. Sí, 12 puntos. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es ahora, vamos a agarrar nuestro hilo. Vamos a agarrar nuestro hilo. Vamos a poner al otro lugar, le vamos a poner un separador para saber que hasta allí debemos llegar. Entonces, vamos nosotros a jalar nuestro hilo y hacer tres puntos, tres cadenas. Entonces, uno lo vamos a poner para acá para poder perderlo después. Entonces, uno, dos y tres. Aquí vamos a hacer disminuciones. Una disminución en puntos altos, perdón. Una disminución. Es nuestra primera disminución. Entonces, sencillamente, ahora vamos a hacer un punto alto o un punto entero. Aquí vamos a hacer otra disminución. Cargamos. Ingresamos. Cargamos. Ingresamos. Volvemos a salir y hacemos la disminución. Entonces, ahora vamos a hacer un punto alto o un punto entero, acuérdense, en 12. Hasta aquí debemos hacer nuestro punto y nuestra disminución. Entonces, acá nos toca una disminución. Volvemos a cargar, volvemos a entrar, volvemos a salir y jalamos. Aquí vamos a hacer un punto entero. Y aquí vamos a hacer otra vez otra disminución. Entramos, ingresamos, cargamos, sacamos y jalamos. Esta es nuestra última disminución y el último punto queda como al principio. Un punto alto o un punto entero. Entonces sencillamente ahora hacemos nuestra cadena para voltear. Nuestra cadenita para voltear. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. 1, 2, 3, cargamos, ingresamos, cargamos, ingresamos en cada punto que hemos trabajado. Cargamos. Ingresamos, y sencillamente ahora jalamos. Hacemos nuestro punto para poder no. Ya hemos hecho el borde de nuestro zapatito haciendo en el primer relieve medio punto o punto bajo, perdón, punto bajo, y los dos siguientes hemos hecho medio punto. 30, dos vueltas de 30 puntos, de 30 medios puntos. Ahora sencillamente vamos a doblar, vamos a revisar para que quede en medio y lo que vamos a hacer es separar.
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Y aquí vamos a trabajar. Revisamos que ambos lados estén en el mismo lugar. Le ponemos algún separador. Si no tienen separador, un hilo de otro color. Y sencillamente aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir con 3 cadenas. Voy a jalar un poquito más para que no esté muy grande. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a hacer nuestras disminuciones en puntos altos. 1. Jalamos y quedamos ahí. 2. Cargamos, jalamos. Y acá terminamos la disminución. Acá hacemos un punto entero o punto alto. Repetimos hacia el siguiente lado. Volvemos a hacer otra disminución. Cargamos, jalamos. Volvemos a cargar. Volvemos a entrar. Y aquí ya cerramos el punto. Volvemos a hacer un punto alto o un punto entero. Acá nos toca otra disminución. Cargamos, ingresamos, jalamos, nos quedamos ahí. Otra vez jalamos, ingresamos y ahora sí. Este es otra disminución. Aquí en el siguiente hacemos un punto entero. Acuérdense del hilo que quedamos, perderlo aquí en estos. Ahora vamos a hacer otra disminución. Cargamos, ingresamos, hacemos otra disminución, cargamos, sacamos y ahora sí jalamos el total. Y al final hacemos como al principio, un punto alto. Entonces, de esta manera hacemos nuestro lazo y volteamos. Y ahora vamos a trabajar todos los puntos que hemos hecho en un punto entero, en punto entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. 8 puntos altos o puntos enteros. Volteamos, hacemos la cadena, 2 cadenitas. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cargar, vamos a ingresar por cada punto. Y nos quedamos. Volvemos a cargar. Ingresamos por el siguiente punto. Volvemos a cargar en el siguiente punto. Jalamos y quedamos ahí. Volvemos a cargar en el siguiente punto y quedamos ahí. Volvemos a cargar. Volvemos a cargar en los mismos puntos que hemos trabajado. Volvemos a cargar. Ahora sí, el último, cargamos y aquí sencillamente ya vamos a jalar. Despacio, despacio, despacio y hacemos un punto, cerramos y hacemos otro punto. Hacemos otro punto y lo dejamos allí. Ahora, para poder hacer la tira del medio, porque este es un zapatito diferente, vamos a hacer 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos.
Ahora retrocedemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer medios puntos. Uno, un medio punto en cada uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hemos hecho 12, ¿no? Menos 6, quedarían 6. Pero para cerrar, debemos hacer acá un punto deslizado. Un punto deslizado. Cerramos. Y cortamos. Y acá lo vamos a perder. Entonces aquí ya queda la primera parte, la parte de adelante, con un detalle para poder ingresar. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar la parte de atrás. Ya venimos. Ahora nos toca trabajar la parte trasera de nuestro zapatito, y para lo cual debemos dejar 3 espacios. 1, 2, 3. Y acá también. 1, 2, 3. 1, 2, 3, entonces ponemos una separación para que ambos estén en el mismo lugar. Y acá vamos a empezar a trabajar. 1, 2, 3, entonces empezamos a trabajar en el siguiente. Vamos a empezar a trabajar en el siguiente. Vamos a hacer tres cadenitas. Uno, dos, tres. Vamos a hacer puntos enteros. Vamos a perder nuestro hilo. Puntos enteros o puntos altos hasta el otro lado, que deben ser más o menos 8. A ver, vamos a ver cuánto es. Puntos altos. Puntos altos. 2, 4, 5, 6, 12 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí es. Puntos altos. Si ustedes lo quieren solamente bajitos, hacen dos ruedas de puntos bajos. Yo quiero que vean ustedes el detalle. Entonces hemos hecho 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Luego vamos a voltear y vamos a hacer medios puntos. Perdón, puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 puntos. Regresamos otra vez con 12 puntos. Y vamos a hacer, acuérdense, una subida con punto alto o punto entero. Y dos vueltas de 12 puntos de puntos bajos. Ya regresamos. Entonces, amiguitas, ya hemos hecho los 12 puntos, dos vueltas de 11 puntos bajos.
Y entonces ahora vamos a hacer 12 puntos para poder hacer la tirita. Pero ojo, este es el zapato derecho. Cuando hagan el zapato izquierdo, acuérdense de dónde van a empezar. Nosotros hemos empezado hacia este lado. Ustedes luego empiecen de este lado para que al momento de hacer las tres vueltas, la tira, para empezar la tira, quede de este lado. Entonces, dicho este secreto, tienen que saber lado derecho y lado izquierdo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora lo que vamos a hacer es 3 más, 1, 2 y 3. Entonces vamos a hacer un punto alto y aquí voy a hacer una cadena o dos cadenas y me voy a pasar dos puntos y voy a hacer un punto alto o punto entero. Luego voy a terminar todos los puntos hacia el otro lado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este huequito es donde vamos a poner el botón o la perlita o el adorno que queramos nosotros poner. Entonces llegamos hasta el final con nuestro punto entero o si quieren la cadena, o sea la tira del zapato más delgadito, ustedes lo hacen con medio punto. Yo lo estoy haciendo con punto entero. Porque acuérdense que hicimos puntos, empezamos con punto entero la base. Entonces, sencillamente, cerramos. Ya saben ustedes, si van a hacer el zapato izquierdo, vean por dónde tienen que empezar a trabajar la parte de atrás. Para que al momento de que les toque hacer la correita estén en el lado correcto, ¿sí? Entonces, ya estamos cerrando el punto entero. Para cerrar, lo que tenemos que hacer es en el bordecito de aquí hacer un punto deslizado. Punto deslizado, un puntito y cerramos. Cortamos. Entonces ya tenemos nuestra tirita. Esta tirita la vamos a pasar por aquí, por donde dejamos el otro enlace, el otro huequito. Y sencillamente vamos a poner un detalle aquí. Entonces ahora me falta trabajar la parte del relieve para que quede mucho más bonito. Sencillamente agarro del último que hemos trabajado, ingreso, vuelvo a jalar hago una cadenita, ya saben, hay que ocultar lo que hemos tomado y sencillamente hago, ay, perdón, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadenita y en el siguiente hago un punto deslizado. Una cadenita, una cadena y un punto deslizado. Una cadena y un punto deslizado. En el siguiente un punto deslizado. Entonces así tengo que hacer todo alrededor. Ya regreso.
Entonces, chicas, ya terminé una cadena y un punto deslizado. Y aquí voy a perderlo. Voy a perderlo. Este es un pequeño detalle. Sencillamente vamos a perder esto por aquí para poder cortarlo. Esta es otra base, acuérdense. Esta es la base con relieve. Es un detallito más. Miren ustedes cómo queda nuestro zapatito. Y acá le puse una perlita de botón. Y acá le puse una florcita que tengo yo allí. Ya le puse la base. Ya le puse la base al fondo para que esté el zapatito bien. Y entonces así, amigas lindas, queda nuestro. Ustedes le pueden poner cualquier detallito.